Peña, qué pernaza. ¡Guapa! ¡Ole, salero! ¡Chapona! Tía, creo que me lo he cargado. He molido el vidrio, lo he metido en un trozo de carne y he visto cómo se lo comían dos mordidas. Y el hijo puta ha quedado tirado ahí en el jardín. Oye, ¿me estás oyendo? ¡Ey! El Doberman ha empezado a echar sangre por la boca. Ya llegó el vecino, se ha puesto a gritar y ha dicho que lo va a saber y que le va a cortar los cojones a quien lo haya hecho. Se le puede hacer la tusión, Doberman. Varón, 40 y tantos. Lo acuchillaron 17 veces, lo tiraron desde un noveno piso, tropezó con el andamio y lo atropelló una excavadora. Puede haber algún hueso roto. Para estar más seguros, enfermera. Test de umbral de dolor. Estaba loco por conocerte. Ya, pero lo que pasa es que siento conocerte así, pero es que estoy mal. Ha matado al Doberman de su vecino. ¿Cómo has matado al Doberman de tu vecino? ¿Y ese qué te ha hecho? Pues que se comió a mi gata, se cagaba en el jardín y odio a los negros. Pues no, coche tampoco estaban. Lo que me faltaba ahora era perder las llaves. ¿Cómo has podido fallarte a mi madre? Perdona, ¿qué has dicho? 2 veces por semana. En su cama con las reglas de Ikea. 3 cuartos de media. Ella me lo ha contado, ahora cuéntame tú, loco. ¿Y qué os pasó? ¿Se rompió el preservativo? No. O sea, no, porque, bueno, mayormente no hubo. O sea, lo hiciste sin preservativo. Es que decía que controlaba. Que controlaba. No, si no es ya por el embarazo, son las enfermedades de transmisión sexual. A ver, ¿has tenido relaciones sexuales de riesgo? O sea, no, y bueno, de las otras tampoco. Y este es el que controlaba. Entra en fibrilación ventricular. Me lo pido. Carga 300, fuera. Nada. Carga 500, fuera. Nada. Estáis en el límite para la píldora del día después. Como des con una farmacia que te pongan problemas, no llegas. Así que te la doy yo, si quieres. Sí. No. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Es la píldora del día después, no la del mes después. Ya, pero... Mira, lo habláis o lo discutís, pero rapidito que estáis en el límite. Aquí las tienes. Una hora, otra dentro de 12 horas. Os dejo 5 minutos solos. ¿Quedamos? ¿Qué? Que... ¿Por qué no pasas después por aquí y tomamos algo? O ceamos. Si quieres... Nada. Sí. Breves estas diurnas, hábitos de vida saludables. Pues mira que ven. Como sé si ahí estoy, no voy a tener que ir al médico como quiere Alicia. Bye. Ya estoy aquí. ¿Cómo va el churrasco? Digo, el paciente. Venga, carga 3.000, fuera. Venga, carga a tope. Me cago en la leche, así que lo abracemos. Me cago en 10. Venga, va, fuera. ¡Hostia! Deteñense a esta muller por ir en contra das leis municipais. Pero qué carallo é todo este balbordo. Agarre un momento. Esto a ti non che compete. ¿Qué? Dentro do decoro. Cada quen pode vestir como ben lle pareza. Milucho está despedido. O bar é meu, e non despido a Milucho porque non me peta. Ai. Y es por esa razón por la que doy finalizada nuestra relación, Eulalia Jessica. No, Alejandro Amalio, no me dejes. ¿Qué será de nuestros retoños? ¿Dejarás que vivan azorados e indefensos? Voy a ser sincero, entre nos no vaya a haber nada. Pero caesme ben. Somos adultos, pienso que podemos hablar.